tremendo, vamos a tener el tremendo privilegio hoy de ver lo que nos queda de la segunda porción de los Salmos, la que corresponde al Éxodo, es decir, de los Salmos 69 a 72. Y antes de ver eso, solamente ver las porciones o subdivisiones últimas, que me emocioné tanto la vez pasada que se me olvidó continuar. Ya vimos que la sexta porción es la que corresponde a la derrota del anticristo y los suyos, donde dice: de cierto, Elohim herirá la cabeza de sus enemigos. Luego la séptima porción comienza con la restauración, lo que correspondería al milenio de Jesucristo. Han visto tus procesiones, oh Elohim, las procesiones de mi él y de mi rey hacia el santuario. Y esto es Jesucristo en representación de Dios entrando a lo que va a ser el templo que Ezequías, el profeta, vio, el templo del milenio. Y finalmente la octava porción es cuando ya desciende Dios de los cielos en los nuevos cielos y la nueva tierra, en el nuevo comienzo. Es la octava parte: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, en su hábitat actual por encima de las aguas, que son antiguos, he aquí da su voz, una voz de fortaleza, etc. Y esa fue la octava subdivisión. Vamos a comenzar entonces ahora sí con el Salmo 69. Vamos a ver de lo que trata la redención de Israel. Su redentor espera por su propia liberación. Y comienza y vemos una oración, una imprecación, una alabanza. Y al subdividir la porción de la oración, al subdividir la porción de la oración, tenemos que habla de salvación, dificultades, da una disertación, un reproche por el trato recibido, salvación de nuevo, dificultades, disertación, reproche por el trato recibido. Y al ver el detalle de cada una de las dificultades, lodazal y agua, el deseo profundo de Dios, los enemigos, lodazal y agua, deseo de Dios y los enemigos. Es el principio. Luego el Salmo 69, del 7 al 12. Cuando se expande lo de los reproches: es reprochado, desolación, yo entregué, ebrios, reprochado, desolación, ellos entregaron, bebe. Es como, casi como una jerga viernes por la noche o algo así, no sé. Salmo 69, 22 al 29, cuando se detalla la imprecación, vemos que dice: ellos, razón, ellos han herido a tu afligido, la imprecación. Y el contraste: tú salvas a tu oprimido. Y la parte de la alabanza, cuando se detalla el Salmo 69, que como vemos también es un gran salmo, comienza diciendo: yo alabaré, la promesa a los servidores de Dios, la razón, los asuntos de Dios, deja que la creación alabe, razón, los asuntos de Dios, la promesa a los servidores de Dios. Y con eso termina el Salmo 69, vamos a leerlo. No nos vamos a detener en tanto detalle como en el 68, pero cada salmo sería digno de eso. Entonces vamos a comenzar el 69, referente a David. Sálvame. Y fíjense, comienza el 69 diciendo Yasha, que es como también abreviación de el nombre de Jesús, Salvador. Envía a tu Salvador, oh Elohim, porque me han llegado las aguas hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde asentar el pie. Entonces, si se dan cuenta, David necesitaba un Salvador que lo levantara. Y esto es algo muy interesante. He llegado al fondo de las aguas y la inundación me anega. Estoy exhausto con mi gritar. Está reseca mi garganta. Desfallecen mis ojos esperando a mi Elohim. Son numerosos más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin causa. Dice aquí: se han hecho
poderosos, más fuertes que mis huesos, dice la versión siria, los que me destruyen, me atacan. Sin motivo, mis enemigos me atacan. Lo que ciertamente no robé, lo que absolutamente no robé, tendré yo que devolver eso. Oh Elohim, tú conoces mi insensatez y mis culpas. Hashem son mis culpas. De ti absolutamente no están ocultas. No sean avergonzados por mi causa los que esperan en ti. Adonai, Yahweh de las huestes, no sean confundidos por mi causa los que te buscan. Y este no es el no absoluto, sino el no condicional. Oh Elohim de Israel, pues por ti he sufrido afrenta, ha cubierto la confusión mi rostro. Extraño he venido a ser a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me ha devorado, y los desprecios de los que te despreciaban han caído sobre mí. Si se dan cuenta, esto se menciona en el Evangelio como algo que Jesús recordaba cuando estaba echando fuera a los mercaderes del lugar propio de los gentiles del Templo de Jerusalén, el templo que estaba a 600 pies al sur, de donde ahora erróneamente creen que estaba el templo, donde está el Muro de los Lamentos. Eso es parte del muro de la fortaleza Antonia Romana. Entonces todos esos judíos engañados están adorando u orando a una pared pagana romana, porque el verdadero templo está a 600 pies, o estuvo, y no quedó piedra sobre piedra, 600 pies al sur de ese otro lugar. La fortaleza Antonia era donde vivía Pilato, donde a veces Herodes iba a visitar. Y bueno, ahí es donde Jesús dijo estas palabras que acabamos de leer. El celo de tu casa me ha devorado, y los desprecios de los que te despreciaban han caído sobre mí. Y yo lloré en el ayuno de mi alma. Y yo humillé mi alma, dice la Septuaginta, de una manera más simple, más directa. Y eso vino a ser por afrenta para mí. Puse además por mi vestido cilicio y vine a ser para ellos por proverbio. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy objeto de burla, de canciones de burla, de los que beben licor fuerte. Y esto era el rey David, se estaban burlando de él. Pero en cuanto a mí, mi oración a ti elevo, Yahweh, en tiempo propicio para ti, oh Elohim. En la abundancia de tu bondad amorosa, respóndeme con la verdad de tu Yesha. Así comienza con la palabra Yesha y continúa diciendo, respóndeme con tu Salvador, con la verdad de la venida de tu Salvador, del Salvador que me rescatará de hundirme, ¿verdad? Líbrame del fango y no sea yo hundido, sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Y hay una foto muy bonita, que a ver si encuentro para ponerla en mi Facebook, que la puso Douglas Gent, uno de los roommates que yo tenía en Houston, y se ve una persona bajo el agua y alcanza a ver caminando sobre el agua a Jesús tendiéndole la mano. Me recuerda profundamente este salmo, que David ya estaba bajo el agua hundido después de todas sus transgresiones y pecados. Y estaba invocando y pidiendo a un Salvador que lo rescatara, que lo sacara de hundirse, de ahogarse. Y desde luego no llegó sino hasta tiempo después, en el Jesús. Pero David creía en la venida de el Salvador de él. Por eso en otro salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que aquí está también una invocación parecida, de David buscando al Salvador. No me anegue inundación de aguas, ni me trague el abismo, ni cierre sobre mí el pozo su boca. Respóndeme, Yahvé, pues es buena tu gracia conforme a la multitud de tus compasiones. Vuélvete a mí y no escondas tu rostro de tu siervo, pues hay angustia para mí. Date prisa, respóndeme. Acércate a mi alma, redímela. Gaal es en hebreo, redímela. A causa de mis enemigos, rescátame.
Tú conoces mi afrenta y mi vergüenza y mi confusión. Delante de ti están todos mis adversarios. Alguien que de estar muy encumbrado y respetado, todos supieron que se había metido con una mujer casada y fue una afrenta, una vergüenza para él. La afrenta ha quebrado mi corazón y estoy muy enfermo y esperé compasión de al menos un ser humano. Dicen las versiones que están ahí, la aramea, Septuaginta que es griega, la siria y la vulgata que es latina. Pero no la hubo y consoladores busqué, mas absolutamente no los hallé. Y pusieron como mi comida especial, y esto es barut, y aparece solamente aquí, como mi especial manjar adormidera o amapola, dice Bullinger, qué interesante, que lo traducen aquí al español veneno, rosh. Pero Bullinger dice, es como un anestésico que ya usaban para cuando alguien sufría bastante. Y de nuevo, esto es algo que fue profético de lo que le dieron a beber a Jesucristo. Y para mi sed también me dieron a beber vinagre. Pero Jesús desde luego rechazó el anestésico porque quería sufrir plenamente por nuestra salvación, pagar el precio completo, sin atenuadores. Venga a hacer su mesa delante de ellos por lazo, es parte de lo que se cita, que se aplica a Jesucristo en los evangelios. Y para quienes se sienten seguros, sea su propia mesa por trampa, núblense sus ojos dejando de ver y que sus lomos continuamente se tambaleen. Derrama sobre ellos tu enojo y que el furor de tu ira los alcance. Sea su palacete desolado, en sus tiendas no haya quien habite, porque tú, al que has señalado, y aquí dice Bullinger, esto de nuevo es profético de el Mesías, del Yeshua. Tú, al que has señalado, han perseguido, y acerca del dolor de tus heridos se jactan. Los del Mesías en el Apocalipsis, los que por creer en el Mesías van a ser decapitados en el Apocalipsis. Va a volver la guillotina en manos del Anticristo, y van a ser decapitados todos los que invoquen a Jesús. Añade iniquidad sobre su iniquidad, sobre esos malvados que están aplicando esa tortura, y no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida y con los justos no sean inscritos. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación es la tercera vez en este salmo que se invoca a la futura venida de Jesús. Tu Yeshua es la raíz de esta palabra. Tu Yeshua, oh Elohim, me ponga en alto. Tu Jesús, tu Salvador, oh Elohim, oh Regidor del Universo, oh Juez del Universo, oh Creador y Destructor del Universo, oh Elohim, tu salvación, tu Jesús me ponga en alto. Y esto está por cumplirse. Cuando los 1000 años se cumplan, David va a levantarse del polvo y Jesús lo va a poner en alto nuevamente. Alabaré el nombre de Elohim. Esto Bullinger dice es alabaré a Dios mismo. Con cántico, esta es otra palabra, es Beshir, y lo ensalzaré con acción de gracias. Y agradará a Yahweh más que un toro, Mishor, más que un toro novillo, con cuernos y con pezuñas. Lo han visto los humildes y se regocijan los que buscáis a Elohim, que reviva. Que reviva quién, esa persona que está sufriendo, y esto es que reviva tu ungido, tu Mesías, es el contexto, en la resurrección, vuestro corazón. Está hablando proféticamente de el levantarse de Jesús. Seguramente Jesús vio este salmo y dijo, este salmo aplica a mí bastantes veces. Y aquí dice que voy a revivir. ¿En dónde? En la resurrección. Que reviva vuestro corazón. Es decir, dice Bullinger, todo vuestro ser. Porque Yahvé escucha a los desvalidos, Evión, los desvalidos, y a sus cautivos absolutamente no menosprecia. Alábenle los cielos, Shamayim, y la tierra, Eretz, y los mares, Yamim, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Elohim salvará, Yahushua, derivado de Yasha. Es como la cuarta vez que aparece una alusión a Jesús, porque Elohim mandará a su Salvador a Sion y edificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y las poseerán los suyos.
Y esto tampoco se ha cumplido, se va a cumplir en los 1000 años, en el milenio, cuando Jesús restaure todas esas ciudades y las 12 porciones para las 12 tribus, como está también profetizado por Ezequiel. Y la prole de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre morarán en ella. Y la nota al final al director. Ahora vamos a ver el Salmo 70, pero vean cuántas veces se hizo alusión a Jesús. Por eso voy a buscar esa foto de Douglas Gint para encabezar mi presentación de este estudio esta vez, con ese hombre bajo el agua viendo, caminando por encima del agua, Jesús tendiéndole la mano para rescatarlo y evitar que se ahogue por completo. Qué tremendo. Y de eso se trató este salmo exactamente. Ahora vamos a ver el Salmo 70. Dice la redención de Israel, el redentor en espera de su propia liberación. Y es una introversión porque vean, es David, imprecación, imprecación David. Vamos a ver si Bullinger lo expande, si Bullingerio lo expande. No, 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 no expandió el 70, lo dejó así cortito. Vamos a ver, vamos a aventárnoslo a leerlo. Dice aquí, relacionado con David, y cuando vemos esto, dice, todos los que dicen de David se relacionan con David, pero es con el David verdadero, que es Jesús, el hombre conforme al corazón de Dios toda su vida, y aún ahora en su cuerpo resucitado, sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios, relacionado con David para traer a la memoria. Oh Elohim, complácete en librarme. Oh Yahweh, a ayudarme, apresúrate. Qué bonito, qué clamores tan fuertes. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Vuélvanse por causa de su vergüenza. Ya ves, hay mujeres que son las que se complacen en ver a uno hundido, por celos, por racismo, por lo que sea. Y aquí dice David, vuélvanse todas esas personas por causa de su vergüenza, los que me están diciendo, ajá. En cambio, regocíjense, regocíjense y alégrense en ti, todos los que te buscan. Y vean, aquí hay una onomatopeya ya desde los tiempos bíblicos de Israel. Los que están diciéndole, ajá, son los que están burlando de David y dicen, miren, miren, qué tan gran cosa era, que dice que era muy bueno, que dice que estaba muy en línea con Dios, vean todas las porquerías y barbaridades que ha hecho. Ajá. Pero David está diciendo, nota a esos y no te complazcas en ellos. En cambio, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre, engrandecido sea Elohim. Algunos códices leen aquí Yahweh, Yahweh Elohim, los que aman tú, Yeshua. Aquí está otra vez escondido el nombre de Jesús. Sea engrandecido Dios y sean engrandecidos por el contexto todos aquellos que aman a tu Salvador Jesús. Y eso se cumplió poderosamente sin que supiera David los detalles en la era de gracia. Hemos sido engrandecidos a tal punto de estar a la diestra de Dios como Jesucristo mismo, los que amamos a Yeshua. Mas yo, oprimido y necesitado, oh Elohim, estoy. Ven pronto a mi ayuda y mi libertador eres tú, oh Yahweh. Y también algunos códices aquí agregan Elohim. Yahweh, Elohim, no te retrases. Y aquí ya termina este cortito Salmo 70. Ya nomás nos faltan dos. Vean el Salmo 71 ahora. Si se dan cuenta, no estamos leyendo todos los detalles como cuando vimos el 68, que nos llevó casi 2 horas y media a estudiar, levantar el velo tan solo del Salmo 68, un salmo maravilloso. Hasta ahorita, a mi entender, toca los puntos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, expande en la epístola a los Efesios. Salmo 71, el redentor de Israel, alabanza prometida, alternancias e introversión. Vean, declaración de confianza, juventud, cuidado, pasado. Promesa de alabanza, presente. Oración por la edad avanzada, futuro. Confusión de los enemigos, regreso para las misericordias. Juventud, enseñanza, pasado. Promesa de alabanza, presente. Oración por la edad avanzada, futuro. Esa es la segunda alternancia. Declaración de confianza, regreso para las misericordias.
y confusión de los enemigos. Con esto termina el Salmo 71. También es relativamente corto, entonces vamos a leerlo. En ti, oh Yahweh, he escapado para refugiarme. No sea yo avergonzado jamás. Qué hermoso. En tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina a mí tu oído y Yasha. Y envía a tu Salvador a que me salve, que me rescate a tu Jesús. Es la misma idea y la misma imagen que el 69, sacándolo del agua donde estaba ahogando. Sé para mí una roca, Shur, de refugio, para ir a ella continuamente, la que has ordenado. Y dice en la Septuaginta, para ir a un lugar de seguridad, para Yasha. Y aquí otra vez está escondido el nombre de Jesús para salvarme. Llévame a un lugar de seguridad donde puedas tú mostrarme a mi Salvador Jesús, a mi Yahshua. Pues mi peñasco, que es otra forma de reconocer también a Jesús como la roca que le seguía. Mi roca es lo que dice acá, una roca de refugio para ir continuamente a ella. Eso se refiere a Jesús. Y luego ya mi peñasco. Y mi castillo eres tú. Castillo puede ser también fortaleza o baluarte, como dice ahí. Y Martín Lutero compuso una de las más hermosas canciones en ese respecto. Castillo fuerte es nuestro Dios. A ver si lo encuentran en YouTube, en el internet, para deleitarse con esto. Entonces, roca, Jesús, peñasco o castillo, Dios. Elohei, que significa oh mi Elohim, oh Dios mío. Sé la causa de mi escape de la mano del sin ley, del Rasha, de la palma del malhechor y del implacable. Porque tú eres mi esperanza, oh Adonai. Yahweh, tú eres mi confianza, Bataj. Desde mi juventud, tú has sido mi confianza. Sobre ti me he apoyado desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú me sacaste. Y esto sí es una exageración, pero dice, desde que tengo memoria de mí, he confiado en ti. Qué hermoso lo que dice aquí David. En ti mi alabanza siempre estará, cual asombro he llegado a ser para muchos, pero tú has sido mi refugio fuerte, os fuerte. Está llena mi boca de tu alabanza y todo el día de tu gloria. A pesar de que lo repudiaban y se burlaban de él, David seguía alabando cuando se enderezó y volvió a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No me rechaces al tiempo de la vejez, aquí está él pidiendo eso. Cuando se agote mi vigor, no me desampares, porque han hablado mis enemigos acerca de mí, y los que acechan mi alma conspiran unidos, diciendo, Elohim lo ha desamparado, perseguidlo y prendedlo, pues no hay quien lo libre. Oh Elohim, no estés lejos de mí. Elohei, socórreme, date prisa. Sean avergonzados y consumidos los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. Y aquí estaban incluidos sus hijos. Absalón, uno de ellos, luego creo que se llamaba Adonías, o el que trató de derrocar a Salomón, búsquenlo por ahí. Adonisedec, me parece, no me acuerdo muy bien. Pero sí, sus propios hijos trataban de destruirle. Mas yo siempre esperaré y añadiré a toda tu alabanza. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Y esto es una palabra derivada de Yeshua, Teshua. Entonces aquí puede estar también escondido con una variante el nombre de Jesús. Mi boca contará tu justicia y todo el día proclamará a tu Salvador, a tu Yeshua. Pues absolutamente no conozco sus números de tantos que son mis enemigos. Vendré con los hechos poderosos de Adonai Yahweh. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Elohim, me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora te sigo anunciando. Y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y también hasta edad anciana y cabellos grises te seguiré anunciando. Seguiré anunciando tu salvación. Oh Elohim, no me desampares hasta que anuncie tu brazo poderoso. Quería seguir proclamando a Dios, sin importar los errores que David haya cometido. Seguir proclamando a esta generación tu grandeza y a todos los que están por venir. Dice el Sevir o el Severín del emperador Severo, que es una versión del hebreo que le entregaron.
y conserva esto con esta traducción alternativa. Mis salmos, mi voz, mis cánticos, mis poemas han de ser escuchados por todos los que están por venir. Y es cierto, se está cumpliendo. Aquí estoy yo, uno de esos que llegamos después, leyendo con la misma frescura que cuando David los compuso estos salmos. Y voy a proclamar a toda esa gente que está por venir tu poderío. También tu justicia anunciaré, oh Elohim, que es muy alto. Pues tú has hecho grandes cosas, oh Elohim. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver angustias muchas y desdichas, volverás a darme vida de nuevo, otra vez como en otro de los salmos que ya vimos. Habla de la resurrección una y otra vez. Volverás a darme vida. Imagínense Jesús leyendo esto y diciendo, esto aplica a mí. He de estar sereno. Y aun con todo esto que decía que iba a volver a vivir, en tres ocasiones pidió que si era posible que pasara de él ese cáliz. Y Dios le dijo, lo siento, no hay otra forma de salvar al hombre, necesitas morir. Y aquí estaba muy clarito, y Jesús sabía, repitió también varias veces, morirá y después de 3 días resucitará, le será dada la señal de Jonás a la gente, después de 3 días y 3 noches se levantará, a darme vida en la resurrección y de las profundidades de la tierra, Eretz, volverás a levantarme. Y Jesús, esto aplica a Jesús que estaba en la roca, la tumba de la roca que José de Arimatea cavó para él, la roca en la roca. ¿Y cuándo volverás a levantarme? En la resurrección. Aumenta tú mi grandeza y torna a consolarme. También yo te daré gracias con instrumento de arpa. A tu verdad cantaré, oh Elohei, cantaré alabanza a ti con la lira. Oh santo, santo es Kadosh. Santo de Israel, darán voces de júbilo mis labios cuando cante alabanza a ti, y mi alma que has redimido es mi vida entera que has rescatado de la muerte, Padá, redimir. Se regocijará también y también mi lengua todo el día declarará tu justicia. Entonces su vida misma, que es su alma, se regocijará y también su lengua, porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Y ahí termina el 71. Y para concluir, vamos a ver el 72, que habla de la redención de Israel, la respuesta a los Salmos 69 al 71, 69, 70, 71, los tres que acabamos de leer. Y aquí nos llega la respuesta. Y dice oración y tema del Salmo, la bondad del Mesías hacia el necesitado, otros atributos, adoración general, la bondad del Mesías hacia el necesitado. Otros atributos de adoración general de nuevo, y alabanza y doxología de todo el libro segundo de los Salmos. Y en este caso es no referente a David, sino referente a Salomón. No necesariamente escrito por él, como Cantar de los Cantares, no necesariamente escrito por Salomón, pero demuestra de una manera muy poética la derrota total de Salomón, que no pudo hacerse de la Sulamita porque ella ya estaba comprometida en su corazón con su pastor. Sino referente o concerniente a él o para él. Ver el epílogo escrito por David para su hijo Salomón y para su hijo más grande, el Mesías, escrito después de la segunda investidura de Salomón, un año antes de la muerte de David. Da tus decisiones justas al rey, siendo este rey el rey David mismo, y esas decisiones primeramente eran concernientes a su hijo Salomón. Esas eran las decisiones que David estaba tomando. Y tu justicia al hijo del rey, siendo este en su aplicación primaria el hijo del rey Salomón, para quien su propio padre David pedía que tomara bajo la guía divina decisiones justas, como se ve que lo hizo. Sin embargo, la aplicación final de estas palabras aún está por cumplirse, cuando el hijo más grande de David, Jesucristo, comience su reinado. ¡Qué hermoso! Otra vez de los 1000 años va a ser su reinado. Luego dice aquí la estructura de Salmos 72 del 5 al 10 y del 15 al 17, otros atributos, eternidad, prosperidad agrícola, luna, el mundo, dominio, dones, dones, su gente, adoración, prosperidad agrícola, ahora el sol, eternidad. Polvo lamerán puesto por la figura metonimia del adjunto para referirse a una completa subyugación. Como la cancioncilla esa de otro que muerde el polvo,
Se refiere a una completa subyugación, según el contexto bíblico. Polvo lamerán. Tarsis, en el oeste. Rescatará o redimirá. Gaal, ya habíamos visto Gaal. Vivirá para siempre. El acento en particular, llamado en hebreo Revia, sobre él, lo marca como enfático. Y a ser distinguido de los plurales de los versículos precedentes, referentes a ellos, ver la estructura. Y los que tienen que ver con la bondad del Mesías hacia con el necesitado, los miembros G y G itálica. Ustedes pueden ver eso con más calma. Que los tenemos a ellos y a sus dones para con él, mientras que él, la cabeza, los libra y los salva a ellos. Y ellos, en el versículo 15, le traen a él una mano generosa, un corazón que ora y una lengua que alaba. Qué bonito. Se dará a él, siendo Salomón el tipo o modelo, y siendo el antetipo o la versión final, antitipo o versión final superior y definitiva, la del Cristo mismo. Oro puesto por la figura sinécdoque de la especie, como prototipo de todo regalo precioso, no solo oro. Benditas en él todas las naciones, confirmando así la promesa a Abraham en Génesis 12:3 y otras partes de Génesis. Bendito Yahweh, esta doxología concluye el libro segundo de los Salmos, que corresponde al Éxodo. Se han cumplido, cuando se lleve a cabo este salmo, toda profecía referente a Israel se habrá cumplido, según lo profetiza también Daniel. Ahí ven los versículos de Daniel y de Samuel, en donde también compare el título, hijo de Isaí, que es el mismo que el de Jesé. Con todo eso en mente, que ya se nos olvidó ahora que lo terminamos de leer, vamos a leer el Salmo 72, pero ustedes pueden regresar, ponerle pausa y retroceder para ver estos puntos. Salmo 72, referente a Salomón. Oh Elohim, tus decisiones justas da al rey y tu justicia al hijo del rey. Entonces el rey seguía de rey David y le dedicó David este salmo a Salomón y dice que también tu justicia le dieras al rey. Pero el rey necesitaba por sí mismo pedir y se acuerdan cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Salomón dijo, dame sabiduría para regir a mi pueblo, y eso le gustó a Dios. Él, mi hijo, regirá a tu pueblo. Y como dice aquí Bullinger, se refiere al hijo mayor de David. La sombra fue Salomón, pero el verdadero al que se está refiriendo es a Jesús, en su milenio, en sus mil años, cuando definitivamente va a ser el rey. Él juzgará, él regirá, es una traducción mejor, él regirá a tu pueblo en rectitud y a tus oprimidos con justicia. Traerán los montes paz. Y por el contexto, esta paz es prosperidad. Como decía Clivia alguna vez, paz y prosperidad están relacionadas directamente, van de la mano, así es. Aquí se ve claramente, y Bullinger lo menciona, así es. Al pueblo traerán esa paz y prosperidad, y los collados traerán qué rectitud. Y esto es, la gente que vive en esos lugares reconocerá la autoridad de Israel como cabeza, porque Jesús está dentro, y van a traer todas esas ofrendas. Vindicará a los afligidos del pueblo. Y aquí está otra vez Jesús escondido. Salvará Yasha. Salvará a los hijos del necesitado y aplastará al opresor. Cuando venga el verdadero Salvador, Jesús, Yasha, salvará, rescatará, salvará a los hijos del necesitado y aplastará al opresor. Aquí está otra vez. Es muy claro que es Jesús aplastando la cabeza de la serpiente mientras está arrebatando de las fauces de la serpiente a la humanidad creyente. Te respetarán profundamente con el sol y en presencia de la luna, sol y luna, de generación en generación, de generación tras generaciones, literalmente. Descenderá como lluvia sobre hierba cortada, como aguaceros que riegan la eretz, la tierra, aguaceros que riegan la tierra. Florecerá en sus días el justo. Florecerá en sus días justicia, dicen estas versiones, y abundará de paz hasta que no haya luna, hasta que ya no haya Yareash, que es luna. Entonces quiere decir que eso continuará de los días del milenio hasta fundirse en la nueva tierra y los nuevos cielos, que es cuando podemos entender que ya no habrá luna. Dominará de mar a mar, porque van a ser nuevos cielos, ¿verdad? Dominará de mar a mar, es decir, dice Bullinger, del mar Mediterráneo al Golfo Pérsico, es lo que conocían como los dos mares, de mar a mar,
del Mediterráneo al Pérsico y desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. Ante él se doblegarán los moradores del desierto y sus enemigos el polvo lamerán. Los reyes de Tarsis en el oeste y de las islas, es decir, tierras y países costeros, dice Bullinger, que era lo más inmediato, tributo traerán. Los reyes de Seba, de donde era la reina de Saba, yo creo, de Seba en el este y de Seba en el sur. Entonces, este es el de la reina de Saba, el sin acento. Pero hay dos, miren, muy parecidos, Seba con acento en el este y Seba sin acento en el sur. Sus regalos traerán, y eso también se ve en el Apocalipsis, ya cuando están en la nueva Jerusalén, los reyes entran por esas compuertas porque los ángeles les permiten, los ángeles guardianes, y traen sus presentes a Dios y a Jesús. Y se postrarán ante él todos los reyes y todas las naciones le servirán, porque liberará a aquel que está desamparado, Evillón. Cuando clame y al venido a menos, al empobrecido, al Dal, cuando no hay quien ayude, a él también ayudará. Tendrá piedad este Dios que estará sobre la tierra, en la nueva tierra. Tendrá piedad del débil y del necesitado, y las vidas de los necesitados salvará. Otra vez está escondido el nombre Yeshua. Miren cuántas veces en los Salmos del 69 al 72 aparece esto. Las vidas de los necesitados, el Salvador librará o salvará. Yeshua, Yeshua. De la opresión y de la violencia rescatará o redimirá. La vida de ellos la redimirá y es preciosa la sangre de ellos a los ojos de Él. Esto es el Mesías de Dios. Esto es Jesucristo. Entonces vivirá para siempre. ¿Por qué? Por la resurrección otra vez. Y se dará a Él del oro, del Zahab, de Seba. Y se orará por él siempre, todo el día se le bendecirá. Haya abundancia de grano fino, var, en la tierra, en la Eretz, en la cumbre de los montes, se mezcla como el Líbano su fruto, y florezcan los de la ciudad como la hierba de la tierra de la Eretz. Permanezca su nombre, es decir, permanezca él mismo, dice Bullinger, para siempre delante del sol, que es la segunda vez que aparece el sol, Shemesh. Y germinará su nombre, es decir, muchos se llamarán como él, es decir, serán como él. Entonces, esto sería ser como Jesús, y como decía Pablo, ser imitadores de Dios, como hijos amados, y serán benditas en él todas las naciones. Y la palabra benditas es la raíz Barak. Entonces, cuando alguien se llama Barak, es el bendito, el bendecido, el lleno de bendiciones. Y también lo llamarán dichoso, y esto es Ashar. Bendito de nuevo, bendito sea Yahweh, Barak, Yahweh, Elohim, Eloje, Dios, el Dios de Israel, que hace maravillas solo Él. Aquí suena hasta poético, ¿verdad? Y bendito sea el nombre glorioso suyo, es decir, el mismo por siempre, el mismo por siempre. Y sea llena de su gloria la plenitud de toda la tierra, la Eretz. Amén y amén. Epílogo. Ya se han cumplido las oraciones de David, hijo de Isaí, que vimos en la nota que es hijo de Jesé. Y con esto terminamos nuestra lectura del segundo libro. Y quisiera agradecer, Dios, gracias, porque nos has dado fuerzas a pesar de una trifulca muy grande en mi vida personal en estos días, buscando y orando por la compañera ideal, y me parece que la he encontrado. Ayúdame a ir a buscarla, aunque esté hasta en lo último de la tierra, y dame los recursos para lograrlo. Entonces, voy por ti, mujercita. Le estoy pidiendo tu mano a Dios, que Dios me la entregue, que Dios te entregue a mí. Tu Padre verdadero, Dios. Pido esto de todo corazón y pido que tú suplas las necesidades de todos los que están escuchando estos estudios para que sean suplidas oportunamente en tu tiempo, en tu momento. Y gracias, Dios, por ser tan bueno, tan amoroso, tan consolador, tan paciente con nosotros, que nos esperas y que te deleitas cuando tomamos una decisión de seguir trabajando para dar a conocer tu grandeza, porque estamos seguros que al ocuparnos de las cosas del reino, como lo estoy haciendo yo,
todo lo demás, incluida una mujer maravillosa, unos hijos hermosos y la prosperidad y un trabajo seguro o recursos que vengan con seguridad, todo eso me vendrá como por añadidura. Así es, gracias. Que también a tus santos que escuchan esto, todo les sea suplido en Cristo. Amén. En Yeshua, Cristo nuestro Señor. Amén.